Amén. César Ruiz, en su tercer año fallecido, intenciones de su esposa, hijos, nietos. Angelina Baquín de García, en sus 23 años de fallecida. Josefina Oliver de Támara. Don Guillermo García Hernández. Y mi amiga doña Augusta Támara de García, que Dios la tenga en su cielo bendito. Anita de García, en su aniversario de fallecida. También. Augusto Fandiño Cervantes, Hortensia Meneses en sus 31 meses de fallecida y Heriberto Ortiz Meneses en sus 4 años de fallecido. Don Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henry Canueva Costa, José Antonio Name. Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Bendec, mi señor padre Luis Eduardo Díaz, mi señor hermano Luis Eduardo Díaz Muñoz. Oramos también hoy al Sagrado Corazón de Jesús y María por la protección de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia y las intenciones y necesidades de Juliana y Carolina. Familia del Villar Mosquera, Camila Andrea, la familia Rizcara Lozano, la familia Gómez Castro. Oramos al Señor de los Milagros y a la Santísima Virgen por la recuperación de Alonso Menjura, a la Virgen de la Encarnación de la familia López Peña y Katia López, Natalie Martínez Bustamante por sus proyectos, las intenciones de doña Alba Peñalosa y su familia, las intenciones de Gloria Martínez Bustamante, a la Virgen de Fátima por la recuperación y el postoperatorio de Ana María Salas Marchena, encomienda a su esposo, sus hijos y nietos. Por don Iván Leonardo Cerda García, su bendición y liberación. Una acción de gracias por la sanación de Laura Camila Castillo. Las intenciones de la familia Vanegas Reyes, la salud de Luis Eduardo de la Rosa Cotes. La salud también de David de Lima Lozano. La salud del profesor Elías Cárcamo, de Álvaro Villadiego, de Rosalba Bernal Hernández, que hoy tuvimos muy bonitas noticias de ella, gracias a Dios. La salud de don Pedro Campo Neira, de don Freddy Vergara, de Yaneda Arcila, de Deise Ojeda. La salud de Judí, de Andrés y de Carlos Oedin, de Alberto Enrique Faro Parela, de Nora Gil, de Carolina Posada. De Alexander Lazo, de Gladys Pereira de Turbay, de Susana Acevedo. La salud de Gloria Espinosa Bonet, de Luis Alberto Manotas, de Luis Alberto Montes, perdón, de Beatriz Malcún Abud, de Fabián Vargas Peñaranda, de Sandra Gutiérrez, y los planes y proyectos de la familia Malcún Aroca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, pedimos al Señor la gracia del perdón. Hoy hay que pedirle perdón por las veces que no hemos sido fieles a esa unidad de la fe, a esa solidez de nuestra fe cristiana católica. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos abatidos por ninguna perturbación. Los que fuimos afianzados por ti en la roca de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí y enfrente de mis enemigos. Me junges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Habla, Señor, dame tu mensaje. Habla, Señor, dame tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno jamás la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amados hermanos, decía yo al principio de la Eucaristía que esta festividad de hoy, la Cátedra de San Pedro, es la fiesta de la unidad y la fiesta de la integridad de nuestra fe cristiana católica. Yo insisto en cristiano porque ustedes deben saber que nuestra religión se llama el cristianismo. Dice los Hechos de los Apóstoles que fue en Cesarea de Filipo donde por primera vez, fue en Antioquía. Cesarea de Filipo fue lo que leímos hoy. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los seguidores del camino cristianos. Ustedes no se dejen quitar nunca ese nombre. Nuestra religión es cristiana, nuestra iglesia es católica. Pero hoy estamos celebrando una fiesta con el nombre de Cátedra de San Pedro, como si dijéramos la silla de San Pedro o dijéramos la enseñanza del apóstol San Pedro. Una cátedra, ustedes saben eso, ustedes dicen, no vengas a mí a darme cátedra aquí. Sí, a darme un discurso, una doctrina. Pero la cátedra en realidad es una silla donde se siente el catedrático, de donde se imparte una cátedra, una silla. La catedral es la iglesia que contiene la silla de la cátedra del obispo. En todo caso, esa fiesta de hoy es dándole como a Dios gracias de que los apóstoles, comenzando por Pedro a la cabeza, sí cumplieron lo que Jesús les dijo. O sea, ustedes enseñen lo que yo les dije, no inventen otra cosa. Y hay una historia que es una historia que podía ser, en cierta forma, una leyenda, y ustedes podrían creerla o no creerla. Yo sí la creo, me gusta creerla, opté por sí creerla, que le da el sentido a esta fiesta. O sea, el sentido no, aclara mucho esta fiesta. Dice la historia, muy bonita, que los apóstoles, cuando se dieron cuenta de que la misión de ellos no era estar ahí en Israel, sino irse a muchas partes del mundo, uno para el África, otro para la India, otro para la parte del norte de Europa, otro para el extremo de Europa, allá Santiago de España, a San Andrés para Grecia, se iban a ir cada uno para su lado, San Pedro para Roma, decidieron reunirse y dejar claro qué iban a enseñar para que la fe que fueran a enseñar no empezara a verse como condimentada o por lo menos untada de creencias y cosas, y la fe empezara como a desvirtuarse. Entonces dice la leyenda que los apóstoles dijeron, vamos a decir aquí qué es lo que vamos a enseñar. Entonces el primero dijo, no, la gente tiene que creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claro. Y dijo el segundo, y en su único Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y el otro dijo, sí, ese que nació por obra del Espíritu Santo de Santa María la Virgen. Y el otro ya dijo, y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Y el otro dijo, y que descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha del Padre. Así, la idea es que cada apóstol fue diciendo lo que nosotros llamamos hoy un artículo del credo. Y al final, cuando el otro dijo, sí, que creemos en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, quedaron 12 artículos. Cuando ustedes quieran estudiar el credo de los apóstoles, o credo corto, o credo antiguo, o credo niceno, tiene muchos nombres, es el símbolo de la fe más antiguo que existe, se llama de los apóstoles también. Y una de las razones es esta, que tiene 12 artículos y a cada artículo se le atribuye
a la propuesta de uno de los apóstoles. Y después entonces, háganse de cuenta si lo escribieron, no lo escribieron o se lo aprendieron en su cabecita. Cada uno fue a predicar por el mundo entero y hasta el sol de hoy se ha mantenido intacta esa propuesta. No, padre, yo estudié que fue un concilio de Nicea que, sí, el concilio de Nicea estuvo, el concilio de Nicea organizó el credo con la con el contenido que lo tenemos nosotros, con las letras, con el orden y demás. Pero la leyenda dice que fueron los apóstoles, muchos, 2, 3 siglos antes, que antes de irse hicieron eso. ¿Qué estamos diciendo con eso? Independientemente que haya sido o no haya sido así, yo sí me gusta creer que así fue. Ellos cumplieron lo que Jesús les dijo acá. A ustedes se les está dando el poder de atar y desatar. A ustedes se les está dando las llaves, con Pedro representando a los apóstoles, a todos. Y sobre todo, el triunfo del poder de la iglesia y del bien sobre el mal. Hay gente que no cree en la iglesia, no cree en Dios, no cree en nada, y a veces dice, yo no sé cómo ha podido esta iglesia sostenerse tantos siglos con tanta cosa que ha pasado. ¿Sabe cómo se ha sostenido? Por la promesa de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la traducción más exacta. Las puertas de una ciudad era la forma de indicar el poder de la ciudad. Una ciudad que mandaba a su gente e invadían aquella otra, decían, las puertas de Macedonia prevalecieron contra las puertas de Troya, por ejemplo, cuando abrieron esas puertas y se metieron allá. O las puertas de Babilonia prevalecieron sobre las puertas de Jerusalén, cuando los babilonios se metieron a Jerusalén, porque las puertas simbolizan el poder. Y Jesús dice, en términos bélicos de su tiempo, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el poder del mal jamás la derrotará, porque es la esposa de Cristo. Y ese poder de la iglesia y esa fuerza de la iglesia, me refiero frente al mal, es el que los apóstoles quisieron como salvaguardar en una doctrina única, íntegra, íntegra significa completa, y que se pudiese mantener intacta por los siglos. Entonces ya con eso creo que nosotros quedamos más o menos claros de saber por qué hoy se celebra esa fiesta de la cátedra de San Pedro. O sea, lo que enseñó Pedro es lo mismo que enseñó Pablo y lo mismo que enseñaron Lino, Cleto, Clemente y demás, que son los Sixto, que son los primeros papas que le sucedieron a él, hasta Francisco el día de hoy. Podríamos decir que el apóstol San Pedro tiene dos grandes fiestas en el año. Una, el 22 de febrero, pasa un poquito desapercibida porque estamos en medio de la cuaresma hoy, por lo menos me quedé con mi ornamento morado, he podido colocármelo blanco más bien, pero estamos en la cuaresma. Y la otra fiesta el 29 de junio, igualmente San Pablo, el 25 de enero pasado su fiesta de conversión y el 29 de junio su fiesta de su paso al cielo, de su Pascua personal. Qué bueno que nosotros hoy le demos gracias a Dios que tenemos una fe sólida, una fe clara. Y le digo, tanto los que están aquí como los que están siguiendo la Eucaristía, si usted por algún motivo, alguna razón, hay alguna creencia, hay alguna propuesta espiritual con la cual usted no comulga, con la cual usted dice, yo como que por esa línea como que no voy mucho, no se preocupe, no se preocupe tanto. Pero si usted en su fe difiere de lo que dice el credo de los apóstoles o el otro credo que es el mismo credo, sino que la parte del Espíritu Santo se amplía un poquito más, el llamado credo largo o credo de la misa o credo niceno-constantinopolitano, pero ese nombre no se lo van a aprender, ahí sí preocúpese. Si usted difiere de lo que dice el credo, preocúpese. Porque no está viviendo la integridad de la fe, no está viviendo la solidez de la fe cristiana, católica. Y ese credo no es como dice la gente, es que esa es palabra de hombre. No, eso el Espíritu Santo y nosotros, dice la Sagrada Escritura, cuando se reúnen los apóstoles para decidir qué van a hacer. Y es un credo que expresa la fe que desde Jesucristo los apóstoles asumieron, y hasta el sol de hoy seguirá siendo, y hasta que Jesús venga en su gloria, nosotros defenderemos lo que dice el credo a rajatabla, con la propia vida, como lo hicieron San Pedro y todos los apóstoles, que por esa fe
íntegra por esa fe, completa por esa fe, segura por esa fe, clara, dieron la vida. Así que mis queridos hermanos, hoy agradezcamos al Señor tener esa fe cristiana, de religión, católica, de iglesia, esa fe que se ha mantenido intacta a través de los siglos. Habrán cosas que la condimentan, cosas que la aclaran, cosas que la embolatan, pero nada, ahí está el credo bien clarito, diciéndonos qué es lo que nos va a llevar al cielo, qué es lo que Dios ha revelado, qué es lo que vamos a creer, y eso ha sido lo que han enseñado los papas desde la cátedra de San Pedro allá en Roma, lo que han enseñado los obispos desde sus catedrales en las iglesias, y lo que humildemente hemos enseñado los párrocos desde nuestra cátedra en nuestras parroquias también para ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Sea para siempre. Me llamaste Jesucristo, tras de ti a caminar. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio unido al de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acoge benigno, Señor, las oraciones y ofrendas de tu iglesia, para que pastoreada por San Pedro persevere en la integridad de la fe, y alcance la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Bendecirte, alabarte y glorificarte, porque no abandonas a tu rebaño, pastor supremo, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y los tronos del cielo cantamos el himno de tu alabanza.
eres de verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, lo transformes en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando debe entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo de Dios que nos congregue en la unidad a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, Monseñor Víctor, y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. En esta Eucaristía recuerda a tus hijos difuntos, a don Gilberto Cerda en sus 6 meses de fallecido, a Álida Jiménez Caamaño, César Ruiz, Angelina Baquire García, Josefina Oliver de Támara, Guillermo García Hernández, Augusta Támara de García, Anita de García, Wilson Díaz Ulloque, Rubén Darío Rueda, Hortensia Meneses, Heriberto Ortiz Meneses, Augusto Fandiño Cervantes, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Ahumada, Hernán Navia, Jorge Zagarra Dames, Leonor Jacir Jacir, Genio Ciudad Acosta, Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz Ávalo, Luis Eduardo Díaz Muñoz. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Llévalos, Padre, a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia del cumpleaños del niño Hugo Hernando Quintero Ortiz, de cumpleaños de Rocío Margarita Molina y de Astrid Margarita Moscarella. De misericordia de la familia Costa, especialmente de la joven Juliana y Carolina, de la salud de Camila Andrea, de la familia Riscada Lozano, de Evelia de Gómez. De misericordia, Señor, de la recuperación de don Alonso Menjura, de la familia López Peña, especialmente de Katia, de Natalie Martínez Bustamante, de doña Alba Peñalosa y su familia. De misericordia de Gloria Martínez Bustamante y de tu hija Ana María Sara Marchena. Apiádate, Señor, de las intenciones de don Iván Leonardo Cerda García, de Laura Camila Castillo y de la familia Vanegas Reyes. De la salud de Luis Eduardo de la Rosa Cotes, de David de Lima Lozano. Señor, te presentamos a tus hijos, el profesor Elías Cárcamo, para que devuelvas la salud, Álvaro Villadiego, Rosalba Bernal Hernández, Pedro Campos Neira, Freddy Vergara, Yanet Arcila, Deicio Ojeda, Judith Andrés, Carlos Alberto, Alberto Enrique Faro Pereira, Carlos Oedin, Nora Gil, Carolina Posada, Alexander Erazo, Gladys Pereira de Turbay, Susana Acevedo. Las intenciones de Gloria Espinosa Bonet, de Luis Alberto Montes, de Beatriz Malcuna But, de Fabián Vargas Peñaranda, de Sandra Gutiérrez y de la familia
Vargas Malcún. Ten misericordia, Señor, de todas las personas que nos piden oración de intercesión. Y así con María, la Virgen bienaventurada, su esposo, el patriarca San José, los apóstoles y mártires, San Pedro hoy en su día, San Juan María Vianney, nuestro patrono, y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Con un gesto de hermanos, nos transmitimos la paz. Del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno jamás la derrotará, dice el Señor. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Gilberto Cerda, Álida Jiménez Camaño, César Ruiz, Angelina Baqui de García, Josefina Oliver de Támara, Guillermo García Hernández, Augusta Támara de García, Anita de García, Wilson Díaz Ulloque, Rubén Darío Rueda, Nicolás Javier Molina, Henry Canedo Acosta, José Antonio Lame, Elodia Sandoval, Hernán Navia, Jorge Zagarra, Leonor Jacir, Genio Cío, Gabriel, Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, Augusto Fandiño Cervantes, Hortensia Meneses, Heriberto Ortiz Meneses, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Quiero presentarle a los que siguen las Eucaristías transmitidas las más sinceras excusas. Cuando a nosotros nos sale algo malo, se va el sonido o alguna cosa como esta, ustedes van a recordar algo a los curitas y a los, nuestros ayudantes. Nos ha tocado aprender todas estas cosas para transmitir la misa. Y como la gente dice, la misa virtual, no, la misa nunca ha sido virtual. La virtualidad es el ámbito en que se recibe la misa, pero la misa no es virtual, la misa es real. Aquí está el pan, está el vino, está el curita, está inclusive ahora tenemos personas que nos acompañan en la misa. Y tampoco la Eucaristía se hace en un estudio de grabación. No, la Eucaristía se celebra, en este caso, la celebré casi 8 meses en mi casa, comedor de mi casa, de mi familia. Ahora estoy aquí en mi parroquia, en el altar de la parroquia. Entonces, pues es muy difícil hacer la Eucaristía pensando como si fuese un estudio de grabación, ¿no? Aquí van a pasar cosas, se va a pasar gente por delante, se va a equivocar de las lecturas, va, como pasa en las parroquias. Pasará un señor vendiendo por allá plátano, alguna cosa que en estos días, por cierto, se ha bajado un poquito las ventas de estas personas, pero esa es la Eucaristía que ustedes viven, es una Eucaristía de una parroquia que se transmite. Punto, ¿entendido? Con sus más y sus menos, con las cosas que puedan pasar, que pasan en una iglesia, porque somos seres humanos que estamos acá. Yo sí les agradezco mucho a las personas que nos siguen desde otras partes del mundo. Al principio de la Eucaristía le mandaba yo mi pésame a Clary y a sus hijos Christopher y Dani, pero no sé si alcanzó a escuchar. Y algunas otras cosas que me toca decir aquí en la misa, porque son personas que conozco y demás. Hoy, por ejemplo, a la comunidad de aquí de San Juan María Villaney, le digo que estuve visitando doña Rosalba, que es una de nuestras agentes de evangelización aquí número 1. Con otras 4 chicas más, son las 5 jinetes del apocalipsis aquí de mi parroquia. Sin ellas no se mueve un pelo aquí en esta iglesia. No, y así es, y está bien. Doña Rosalba hoy respondió a la oración con un amén que emocionó mucho a su familia que estaba allí, porque no había dicho una palabra desde su isquemia, y hoy dijo clarito amén, amén, y lo repitió como 6 veces, y la familia se puso muy emocionada porque era la primera palabra que articulaba bien y que estaba con lo que estábamos haciendo, que era oración por ella. Entonces le agradezco al Señor que me ha regalado eso hoy. Y también ayer tuvimos una buena noticia de Camila Andrea, una niña que está hace casi 15 días en estado de coma. Ayer despertó, ayer abrió sus ojos, ayer interactuó con su familia, bendito sea Dios.
Seguimos orando, hay que orar muchísimo para que las cosas, el Señor nos responda con misericordia. Oremos. Oh Dios, que has alimentado con la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo a quienes celebramos la fiesta del apóstol San Pedro en su cátedra, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos feliz noche. A María José y a Lili, muchas gracias por sus cantos aquí con nosotros. Gracias, Padre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.